suba información. Los medios adulan al Estado líder en inmunización contra la COVID-19, Israel. Es el caballo ganador en la carrera despiadada por el acaparamiento de vacunas. Una minoría de la población mundial, el 13%, tiene asegurada la mitad de todas ellas. Pero la Unión Europea y los países ricos, en defensa de sus laboratorios, se oponen a liberar las patentes. Mientras, Cuba, un país bloqueado y con acceso limitado a la tecnología, está desarrollando hasta 5 vacunas propias. Y planifica no solo inmunizar desde verano a toda su población, también producir para los países más pobres a un costo muy inferior al de las grandes farmacéuticas. Por tanto, ¿quiénes representan los intereses de la humanidad? ¿Israel, la Unión Europea o Cuba?